Hace 6 años que nadie sabe nada de Adela Noriega. Al terminar las grabaciones de Fuego en la Sangre, la actriz se retiró sin anuncio. Última vez que la vimos fue muy pasada de peso y se llegó a rumorar que estaba embarazada. Por muchos años, y a pesar de tener una exclusividad con Televisa, Adela se niega a aceptar un protagónico. Rechazó telenovelas de Salvador Mejía, José Alberto Castro, Nicandro Díaz y algunos más. Se dijo que la bella actriz se mudó a Colombia, donde se casó, y que sí es mamá de un niño. Ahora llega el rumor de que Adela, a sus 45 años, nuevamente está embarazada y de que por eso rechazó el protagónico de la próxima telenovela de Salvador Mejía. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal. Aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.